Seguro que ustedes están pensando ya en las compras navideñas y seguro también que van a visitar alguna carnicería. Hoy, de todos los productos que podemos encontrar, nos vamos a centrar en este, en el cordero manchego, uno de nuestra tierra, con máxima calidad. En unos minutos les vamos a contar por qué consumir este tipo de carne. Va a ser desde aquí, desde Las Pedroñeras, en Castilla-La Mancha en vivo. Y les pregunto, ¿qué es lo que van a cenar en Nochebuena o Nochevieja? Muchos de ustedes me pueden contestar que cordero, ¿verdad? Bueno, pues es que es uno de los productos más consumidos a las Navidades, pero hay que saber elegirlo bien, así que nos vamos con Belén hasta Carne Solana, en Las Pedroñeras, como lo decías al inicio del programa, para conocer cómo es el cordero manchego, el de nuestra tierra, Belén. ¿Requisitos que tienen que cumplir? Cuéntanos. Pues fíjate, Patricia, para empezar, el cordero manchego tiene que estar criado de la forma más natural posible. Aquí los estamos viendo. Jesús, ¿estos más o menos qué tiempo tienen? Pues estos tienen unos 40 o 50 días, de 40 a 50 días. Como te decíamos, de la forma más natural, el primer requisito es que tienen que pasar 30 días tomando leche con la madre. Sí, sí, claro. Con la madre 30 días y luego se les salen los dientes y los echamos al cebadero. Esto es Así es el cordero manchego, pero le vamos a pedir a Lucía a ver si nos puede coger uno de ellos para que lo veamos cómo es físicamente. Vamos a ver uno que se nos acerque, por ejemplo. Estamos viendo, por ejemplo, Jesús, que son muy blanquitos, ¿no? Un poco, ¿cómo son las características físicas? Las del cordero manchego, limpio de cara y blanco. Y bueno, pues lo que es el típicamente el cordero manchego de aquí, de La Mancha, que es donde está localizado. Bonito es, ¿verdad? Qué guapo. El que tiene en brazos, ¿tiene solamente 30 o 40 días o es la mamá? ¡Qué grande! El que ha cogido Lucía, ¿tiene 30 o 40 días o más? Sí, tendrá 40 días, tiene. Está grande, ¿has visto? Sí. Bueno, como te decíamos, tiene esos requisitos, pero los ganaderos como Jesús, ¿por qué apostáis por el cordero manchego, por ejemplo? Porque, bueno, claro, no sé si sabrás, Patricia, que pertenecer a la indicación geográfica protegida del cordero manchego pues tiene unas exigencias, por supuesto, con lo cual para vosotros pues tiene también un poquito más de coste. Sí, tiene unos costes más, porque hay que el matadero tiene que poner unos crotales diferentes, hay que poner unos sellos, etiquetarlo, lleva unos costes. Entonces, parece ser que conforme está ahora la... ¿Y vosotros por qué apostáis por el cordero de nuestra tierra? Sí, el cordero de nuestra tierra es el que aquí se vende. Y mucho más en la zona esta, porque aquí no hay otros corderos. Dime, Patricia. Hablabas de los costes, pero ¿en algún momento dado recuperan parte de ese gasto a la hora de venderlo? ¿Son un poquito más caros por el hecho de la indicación o no? ¿Esos costes, por ejemplo, que suponen a vosotros demás, Jesús, luego se recuperan porque el cordero manchego tiene un valor económico en la tienda que se puede recuperar o no? Hombre, son costes añadidos que sí, se pueden recuperar, pero al final los costes los paga el público, o sea que no. Si un cordero sobrepasa un par de euros, que es aproximadamente lo que cuesta, esas etiquetas y esas cosas, pues resulta que entonces hay que aplicárselos al coste. Vamos a ver si quieres, Patricia, para hablar de precios, vamos a ver un poquito cómo están en tienda. Vamos a ir hasta la carnicería de Jesús en Las Pedroñeras, en la carnicería de Carne Solana, y allí pues estás viendo que tienen ya pues todo el género preparado para estas Navidades. Nos decía Jesús, este año las ventas van un poquito atrasadas, todavía la gente no se ha animado a comprar ese cordero para Navidad, pero nos han dicho, se puede comprar y congelar, no pierden nada la carne. O sea que quien quiera hacerlo un poquito antes, pues ahora mismo es buen momento. Jesús, luego suben mucho los precios de cara a la Navidad. No, están más o menos como estos años atrás. No ha subido el cordero, no ha subido, no. Más o menos, ¿qué precio va a tener estas Navidades para que sepan? Pues yo creo que los lechales estarán por 12 euros el kilo, aproximadamente, por ahí va a andar. Entero, 12 euros el kilo. Y como decís, ¿cuántos podéis vender vosotros ahora en la campaña, que es la campaña de Navidad la más importante del año? Sí, la campaña de Navidad es la más importante del año, porque se vende más cordero que nunca en todo el año. ¿Cuántos corderos? Yo creo que nosotros en nuestra tienda podemos vender aproximadamente a lo mejor entre 200 o 250 canales. Bueno, ahí estás viendo, Patricia, esta maravilla. Fíjate, han nacido hoy mismo, sí, Jesús, sí. O sea que son recién nacidos. Los lechales, ¿con cuántos días se sacrifican para que nos hagamos un... lechales, pues 30 días. 30 días, así que... Mira, a ver si va a tomar la leche de su mamá. Los cordero manchegos crecen muy pronto y son de un cordero de mucha vara y... Con eso nos quedamos, Patricia, con ese corderito pequeño. Una pena comérselo, pero desde luego es que luego en Navidades está, pero qué muy rico, ¿verdad? Yo quería... Bueno, preciosa esa imagen y bueno, está muy rico el cordero, para que nos vamos a llevar a engaño, ¿verdad? Bueno, pues tradicionalmente...